encontramos con los padres de familia de la escuela primaria Ciro Gavito, quienes nos van a comentar cómo surgió la idea de construir estas aulas provisionales. Lo que pasa es que, como dijeron que la escuela no era habitable por los daños, entonces surgió la idea de que pues había mucho espacio aquí en la primaria. O sea, podíamos hacer las enramadas y ya nos apoyamos. Con la información que está circulando en las redes sociales, ¿qué nos puede comentar al respecto? Pues en parte es falsa, porque sí han venido, que no han dado apoyo, eso es verdad, o sea, no nos han apoyado en nada. O sea, porque ellos ¿quiénes? No, los que han venido han dicho que pues van a hacer algo, los van a componer, pero no han compuesto nada, ni han venido a darnos una fecha exacta de lo que vayan a hacer. Ya vinieron dos veces CACSE, los de la RRO. Pues el primero que vino, es el ingeniero Antonio López, creo. Vino y dijo que la escuela ya no era habitable. Definitivamente nos dijo que no era habitable la escuela. Y por eso fue que nos empezamos a mover nosotros para hacer esto. De las sombras, de ahí vino un RRO. Y ese nos dijo que la escuela estaba en buenas... en buenas condiciones, pero igual él no se hacía responsable de lo que fuera a pasar. O sea, él dijo, la escuela estaba más buena que mi salud. Y entonces le dijeron los padres que si se podían habitar. Y dijo, no, yo ahí sí, yo no me hago responsable. Fue lo que él comentó. Vino apenas otro de CAPSE y eso nos dijo que la escuela pues estaba bien, nomás que él iba a reparar. Los colados igual, nomás se van a quitar, se van a reparar, pero también nos dijo fecha para cuándo. Sí está el apoyo, pero ahorita no hay para cuándo se les vaya a dar el apoyo. Es lo que han dicho. Y a raíz de esto surgió la idea de crear estas aulas provisionales a consenso de todos los padres de familia. Pues sí, porque también vino un grupo, una señorita aquí dijo que nos vio que todavía faltaba por hacer esta parte y ella dijo, no, pues adelante, háganlo. Por eso fue que nosotros seguimos avanzando con el trabajo, porque ella dijo, igual hay escuelas móviles, pero no se las van a traer ahorita, o sea, va a tardar muchísimo tiempo y pues para esperarnos, pues también no. Tenemos que avanzarlo nosotros porque también no hay para cuándo traigan todo ese material. Pues para iniciar clases dijeron que volvieran a los salones, pero pues la verdad pues no estamos de acuerdo. De hecho sí. Y pues por eso en equipo pues construimos las sombras, que por una mala publicación de un equipo de periodistas, dicen que nosotros estamos hablando mal de la SEP, de la CORDE, de todos. Y no es así, o sea, el apoyo han estado al pendiente de la escuela, pero pues nunca ha llegado. Exacto. Y apoyo, o sea, el coordinador del acorde pues ya vino y dijo que tienen que asistir a los salones, que no pueden estar aquí en estas sombras, pero pues nosotros no vamos a arriesgar a nuestros hijos a que llegue otro sismo y nos los tapa ahí adentro, porque pues quién se va a hacer responsable de... Pero pues nunca nos han traído pues ni siquiera una lámina para que digan, no, pues están construyendo sus cabañas. Pónganla, estamos de acuerdo, nunca han llegado, al contrario, están ofendidos porque una mala publicación. Se le han metido oficios y oficios y oficios y nunca nos dan una resolución. Pero si para CAPSE es demoler todo el edificio y volverlo a levantar, así se hará. Tengan la plena seguridad de que CAPSE va a hacer lo que corresponda para mantener la seguridad de los niños. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad de los niños una vez que cruzan el portón hacia adentro es de la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del estado. Entonces, si el gobernador ha estado luchando porque a través de todos estos días se haga lo correcto para que estemos seguros, no piensen ustedes que por ahorrarse 20 pesos va a decir que entren los alumnos. Eso tengan por seguro, de que los lugares que se tengan que demoler para reconstruirse, así se harán. No hay ningún problema. Ya CAPSE ya anduvo por acá, ya lo platicé ahorita con la maestra, ya estuvo CAPSE. CAPSE ahorita ya está haciendo su presupuesto y en la siguiente etapa o en la siguiente va a entrar la escuela.